El micro, Julia. Bueno, los botoncitos. Pasamos a la siguiente ponente después de Ingrid. Laia Manonelles Moner es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, de cuyo departamento es actualmente profesora agregada. Ha sido profesora consultora del Máster de Estudios de China y Japón, Mundo Contemporáneo de la UOC, y ha impartido también clases en el Máster de Estudios Chinos del Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. Ha publicado los libros Arte Experimental en China, Conversaciones con Artistas, de 2011, y La Construcción de las Historias del Arte Contemporáneo en China, Conversaciones con Curadores, Historiadores y Críticos. En 2017, co-comisarió, conjuntamente con Noran Carola y Daniel Gasol, la exposición Politizaciones del Malestar, en Art Santa Mónica, en Barcelona, y en 2010 comisarió la exposición fotográfica Construyendo China, visiones de una transformación, en el Instituto de Estudios Ilerdenses en Lleida. Muchas gracias, Laia, y bueno, un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Antes de empezar, quería agradeceros especialmente a ti, Julia, también a Ana María, y también, evidentemente, a María Bendito y a Diego Marchante y todas las personas que habéis hecho posible esta jornada, porque creo que verdaderamente es muy importante y necesario repensar, ¿no?, y compartir en relación a lo que es el arte y la comunidad. En las diferentes ponencias de hoy, ¿no?, creo que nos dan muchas claves para también repensar la situación en que estamos todos, ¿no?, imbuidos, y agradecer la iniciativa, el esfuerzo para hacer esto posible antes de empezar. Así que gracias a todas y todos. Pasaré ahora a compartir la presentación. ¿Se ve correctamente? ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto. Gracias, Julia. Siempre es la duda, ¿eh?, cuando estás hablando delante de la pantalla. ¿Se te escucha, no se te escucha? ¿Se ve, no se ve? Sí, sí. Gracias. Lo que quería hacer en la presentación de hoy, de una manera breve, me centraré en dos casos de estudio, sobre todo en la Feria de las Flores. Intentaré ajustarme en el tiempo que tenemos, y también compartir con vosotros que es un estudio que está en proceso, que está justamente elaborándose, repensándolo, pensándolo, y serán muy bienvenidas todas las reflexiones y comentarios y preguntas que puedan suscitar. Como decía, me centraré más en la primera de las experiencias de los casos de estudio, de Nubia Wei, que en su práctica artística, seguramente muchos de vosotros la conocéis, traza vasos comunicantes entre el arte y el activismo, y explica que todo de que se especializó en escultura cuando se graduó en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, al participar en la primera exposición en la Sala d'Arjova en Barcelona, se percató de que quería emprender otro camino, cito la reflexión de la propia artista. Entendí entonces la responsabilidad de tener una voz pública, dejé de producir y al cabo de 6 meses volví para hacer lo que yo quería hacer, aunque
para muchos no fuera arte, no me importan las etiquetas. Es importante subrayar que Wei, Nuria Wei, funde la experiencia vital con la artística y ahonda en los contextos específicos en los que desarrolla sus proyectos, trabajando estrechamente con asociaciones y organizaciones activistas y utilizando, y ella lo explicita de una manera muy clara, los privilegios propios de los museos y ella también como europea, para buscar los límites de las instituciones artísticas e involucrarlas en dar visibilidad y denunciar distintas problemáticas sociales. Nosotros nos centraremos en la sesión de hoy, dos casos concretos, principalmente el primero, todo que tienen grandes conexiones. A continuación, como os mencionaba, se esbozarán estos dos proyectos, la Feria de las Flores, realizado en Medellín entre el 2015 y el 2016, y una película de Dior, realizada en México en 2018, en los que el artista colaboró durante varios meses con menores víctimas de abusos sexuales, y en las dos propuestas las jóvenes seleccionaron diversas obras artísticas que les servían como punto de partida para narrar y devolver a la sociedad el trauma que habían vivido, los abusos sexuales que habían vivido, ya sea a partir de sus propias familias que los habían vendido, diferentes situaciones como explicaremos a continuación. Los dos proyectos, en el artista, da la palabra a las menores y a partir de un proceso compartido, construido con la complicidad y la confianza de las jóvenes, estas alzan la voz y toman la palabra, esto es muy importante recalcarlo, interpelan de una manera clarísima al espectador. La creación puede devenir un dispositivo para iniciar estos procesos colaborativos que pueden transformar la realidad, y las menores en estas dos obras, en estos dos proyectos, se presentan como agentes de cambio, como sujetos políticos, no como objetos ni víctimas. Y aquí es importante también recordar que la propia artista, Nuria Wei, nos explica que sus proyectos no pretenden concienciar ni entrar en lecturas moralistas, sino que apela a la responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras, zarandeando al espectador contra la indiferencia, y asimismo también ella es consciente del riesgo y el peligro de la instrumentalización de las instituciones cuando solicitan artistas como Nuria Wei proyectos políticos con el fin, ella, de contrarrestar este riesgo de instrumentalización, despliega un engranaje de relaciones para utilizar los privilegios de las plataformas del arte contemporáneo y para llevar a cabo este giro social, y no solamente en estos dos proyectos, sino que en muchas otras de sus propuestas. Si entramos en lo que es propiamente este giro social de Bishop, que lo hemos ido mencionando a lo largo de la jornada de hoy, Bishop señala que los proyectos colectivos no pueden tener más dificultades para entrar en un engranaje del mercado, aunque hay algunos muy exitosos, cita por ejemplo Francis Alice, y ella es, yo creo que es muy interesante que hace énfasis en diferenciar lo que son estos proyectos donde se trabaja con comunidades, con lo que es propiamente las prácticas relacionales, la estética relacional de Bourdieu, que también ha citado a Julia esta mañana, y que como sabéis perfectamente, a Claire Bishop cuestiona de una manera clarísima en estas comunidades absolutamente homogéneas, ¿no?, de Tirabanilla, como veíamos en la intervención y también apuntaba a Julia en su presentación. Bishop lo que hace también es reflexionar sobre la dimensión ética de muchas de estas propuestas, también alerta de si hay buenos o malos proyectos, sobre todo hace a referencia a peligro de proyectos como Santiago Segura, no entraremos por aquí, pero me interesaba especialmente recalcar que Claire Bishop argumenta que las prácticas participativas comunitarias rehumanizan o al menos desalienizan a una sociedad instrumentalizada por el capitalismo. Este rehumanizar son conceptos interesantes a recuperar a lo largo de la presente charla. En la misma dirección, en una conversación entre Nuria Wei y el historiador y crítico de arte Joan Minguet, en Art Santa Mónica, ambos subrayaron que el arte no puede ser neutral y Minguet citó la reflexión de Montserrat Roig, la escritora, de que la cultura
es la opción revolucionaria a más largo plazo, ¿no? Y estos gestos de resistencia, este germen contestatario de la creación, lo podemos encontrar en el trabajo de Nuria Huey, en los procesos colaborativos, y a continuación haremos esta aproximación a la Feria de las Flores, principalmente, y de manera más rápida al proyecto de la Ciudad de Dios, una película de Dios. Cuando hablamos de la Feria de las Flores, tenemos que recordar el proyecto, justamente surgió porque la artista fue invitada por el Museo de Antioquia de Medellín para realizar una propuesta artística, y después de hacer una pequeña investigación de la ciudad, Nuria quedó muy alertada de la realidad del turismo sexual en la capital y decidió enfocar en esta temática el proyecto, y a partir de un grupo de menores entre jóvenes entre 12 y 17 años que habían sido explotadas por el negocio del turismo sexual en Medellín, ellas explicarían a partir de las obras de Botero la cosificación del cuerpo femenino y los abusos sufridos. Estas visitas tenían lugar a lo largo del proyecto, luego lo explicaremos un poco con más detenimiento cuál era la metodología, pero quería hacer énfasis con el título porque la propia artista nos hace hincapié en el concepto de feria, esta idea también perversa, ¿no? De este evento, donde este término, este concepto de feria era utilizado para referirse al lugar donde se comerciaba con la mercancía humana, como por ejemplo el mercado de esclavos que había en Cartagena de Indias, ¿no? Bajo el mandato de la corona española, la Feria de las Flores, flor en relación también a estas virginidades, a estas chicas jóvenes. Y fijaros cómo al final de la cita nos explica a la artista, así que de manera metafórica el título, la Feria de las Flores, también alude a la trata y la explotación sexual infantil como una de las formas de esclavitud contemporánea. Nosotros, cuando estamos aproximándonos a esta propuesta, la artista nos explica que cuando decide trabajar cualquier tema, la metodología que utiliza es reunirse con colectivos y activistas que acompañan a las personas que han padecido estos abusos, y estos activistas, cito las palabras de la artista, me ayudan a encontrar mis cómplices, la palabra cómplices es muy relevante, con los que es muy importante que comparta el motivo de lucha política, ¿eh? De esta manera, tiene el acompañamiento de estos profesionales que trabajan con estas niñas, con estos niños que han padecido los abusos sexuales, y desde estos centros se pone en contacto con ellos, les explica el proyecto, las personas que quieren sumarse al proyecto se suman, las cómplices participan a lo largo de toda esta experiencia y tienen un contrato con el museo, son remuneradas para hacer de guías, para explicar sus experiencias a partir de la selección que hacen de las obras de Botero, y evidentemente aquí vemos cómo la artista empuja para la que las instituciones se comprometan y asuman responsabilidades. Si quieren programar proyectos arriesgados, pues que asuman también estas responsabilidades y contratar a estos colaboradores y a colaboradoras. De hecho, las diferentes niñas y niños que participaron escogieron 5 pinturas y 2 esculturas de Botero, que podríamos también entrar en el simbolismo de Botero en Medellín y en un contexto transnacional. Y a partir de las visitas guiadas y de este icónico artista colombiano que presentaba a las mujeres desde su mirada masculina como un objeto sexual, con estos cuerpos arquetípicos, pues estas obras se convierten en los dispositivos a través de los cuales las nuevas guías podían narrar en voz alta los abusos sexuales sufridos y denunciarlos delante del público. Por cuestiones de tiempo no mostraremos los 2 vídeos que tenía pensados, pero están en la página web del artista y sugiero especialmente escuchar directamente la voz de estas chicas, de estas jóvenes. Estas chicas explicaban cómo, por ejemplo, pues, en ciertos taxis, cuando los extranjeros llegaban al aeropuerto y los llevaban hacia los hoteles, se les ofrecía catálogos con menores de edad, estos extranjeros,
esta venda de virginidades, a veces vendidas por sus propias familias. Aquí se veía en la galería ADN, pues fragmentos de estos, estas conversaciones donde se venden a estas niñas, a estos niños. Y también para ellas es muy importante denunciar estos abusos en voz alta delante del público, justamente también para transformar esta realidad. Citamos a una de las protagonistas. Decidí participar porque es un alivio contar lo que nos pasó, para que otras personas no digan que esto nunca sucedió. Es una alegría inmensa que lo escuchen a uno. A mí nunca nadie me había escuchado, nadie sabía lo que me pasaba, o si sabían, no les importaba. Cuenta Yolanda, una de las guías del recorrido, y por su parte Valentina, de 16 años, añade: yo creo que hablar con las personas es una terapia. Lo más importante es que las personas escuchen esto para que no les pase a sus hijos o a los hijos de sus hijos. Esta necesidad de transformar la realidad, de que no vuelva a pasar esta explotación, este abuso. Y las niñas, delante de la casa Amanda Ramírez, no hablaban, ¿no?, de las mujeres voluptuosas de Botero, sino que había una lectura a partir del abuso que está pasando con el señor que está aquí en medio, qué pasa con la chica desnuda, cómo la mira la sirvienta, qué pasa con los que están acostados. Ellas explicaban sus vivencias a partir del lienzo, a partir de estas obras. En concreto, esta imagen, la familia colombiana, dos de ellas, Yuranani y Valentina, nos explican. Este cuadro es un reflejo de la familia colombiana, cuenta a Yurani, esta señora, señala a la esposa, está haciendo el papel de madre y está mirando a la empleada con rabia y odio. ¿Será que piensa que ella tiene algo que ver con el marido? Pero no se pone a pensar que el marido está abusando de ella y producto de este abuso nació esa niña, porque también podemos ver que esa niña tiene delantal, tiene vestimenta de una empleada, mientras la otra no. Como le estaba diciendo mi compañera, ahora habla Valentina, este hombre es el centro de atención. Estamos viendo el machismo de esta familia. Este hombre que está aquí desnudo está dando mala influencia a estas dos pequeñas. ¿Qué podemos evidenciar? Que puede ser el abusador de las niñas, pero la mamá, por medio a que le metan el marido a la cárcel o a que le quiten a sus niños, calla sin importarle que estén sufriendo. De ahí donde nos vamos, ese hombre, el de la ventana, el más importante de esta situación, es el que ve y calla. Remarco la palabra callar. Está satisfaciendo su morbo y no le está importando nada lo que está pasando porque no es su vida, pero está haciendo mal, es cómplice. Esto es lo que queríamos contar aquí. Por favor, nos acompañan para acá y iban hacia otra de las imágenes que ellas escogieron. Las guías también quiero señalar que utilizan la tercera persona para relatar sus propias vivencias, sus propias historias. De muchas niñas y niñas, la conexión entre lo individual y lo colectivo, recordar que lo personal es político en el contexto del feminismo, y también hay un proceso de empoderamiento, y como apunta a la teórica y a profesora de Historia del Arte, Cecilia Guida, las niñas no hablan como víctimas, sino que hablan como sujetos políticos. Esta es una cuestión importante a decir, son cómplices, tienen confianza, no están siendo instrumentalizadas, sino que ellas tienen un vínculo afectivo y son también colaboradoras. La propia artista nos explica, Nubia Huel, de la relevancia del vínculo afectivo con los colaboradores, que se crea de una manera duradera y que no se fracture, es indispensable para ser muy honesto con las intenciones políticas que hay detrás de la obra desde el primer encuentro, ya que es imprescindible que el otro se sienta afín con ellas, y también es la manera de evitar las instrumentalizaciones, son proyectos que también tienen lugar en estas instituciones artísticas. Como decíamos, una de las maneras es trabajar con estas asociaciones que trabajan con las niñas, con estas personas de confianza. Es un proceso sostenido durante el tiempo. Cuando termina el proyecto, al cabo de 3 años, a Nuria Huel le piden que vaya a presentar el proyecto y son las chicas, dos de ellas, las que harán la presentación. Es decir, es una relación que se sostiene en el tiempo, ¿no? No es una comunidad efímera.
También quería hacer hincapié en el público, porque el objetivo directo de estas visitas, aparte de la toma de conciencia, el poder tomar la palabra, explicar lo que han vivido, el trauma vivido, es muy importante interpelar de manera directa al público, al espectador, que son públicos muy variados y las propias chicas nos explican que pues, algunos salen corriendo, otros no les interesa, otras personas conectan y las apoyan. Güell explica que algunos espectadores se quejaron del uso de las obras de Botero, el gran Botero, aunque muchos espectadores al final de la visita las felicitan y les agradecen el coraje y la valentía de justamente tomar la palabra y denunciar la violencia patriarcal, recordando al espectador que quien calla es cómplice de este maltrato. Y aquí, en estas visitas guiadas que fueron tan relevantes y que las chicas ¿no? explican como en un primer momento pues era más de nervios, luego se van empoderando, van cogiendo la voz, hay esta empatía con muchos de los visitantes y muchos de ellos son turistas, es decir, el público también que consume a estas vírgenes. Y una de las visitas claves es justamente con la visita VIP que aparece el alcalde. Y aquí quería también citar esta reflexión. Sí, el alcalde y varios representantes de la alcaldía y de la gobernación asistieron el día de la inauguración del festival, donde mi obra era una de las tantas que lo componía. Aprovechamos su acto de presencia protocolar para ofrecerles una visita guiada VIP, así que sin quererlo se vieron interpelados de forma directa por la obra. Creo que fue la visita guiada más fuerte de todas las que se realizaron durante los 6 meses que el proyecto estuvo activo. Las niñas que hacían de guías tenían claro que estos hombres tenían poder para tomar decisiones sobre las políticas de la ciudad y a modo de boomerang, a través de la visita guiada, les descargaron toda su rabia acumulada. Los políticos quisieron aprovechar el turno de preguntas para hacer campaña, queriendo dirigir la atención a la gente hacia supuestos logros de su mandato, intención que nos encargamos de frustrar, ¿no? Evidentemente. También es importante señalar esta relectura de la historia del arte, esta revisión crítica a la mirada patriarcal y sexista dominante en la historia del arte, aunque no nos detendremos porque tenemos pocos minutos para respetar un poco el margen temporal que teníamos. Y esta idea de la relectura de la historia del arte, las obras como dispositivo para narrar otras historias y a la vez para alertar de la violencia sobre las mujeres, de estas representaciones absolutamente dentro de lo que es la historia del arte oficial, quería mencionar de una manera ya muy rápida la ciudad de Dios. Sugiero que entréis en la página web del artista para escuchar, ver los fragmentos de los vídeos donde podemos escuchar a las propias protagonistas. Y la artista, cuando nos presenta este proyecto, nos habla en esta ocasión que durante varios meses colaboró con 8 menores de edad que también estuvieron inmersas en un contexto de abuso y de explotación sexual, en este caso en México. Y en el proyecto se seleccionaban obras de temática religiosa del periodo colonial. Y las diferentes chicas seleccionaban varias de estas obras de museos mexicanos, porque se hizo una exposición donde con estas obras reales ellas hicieron las audioguías, pero explicando también aquí sus vivencias, los abusos vividos. Y aquí se añade la experiencia de una familia de exproxenetas que estuvieron en prisión, luego se han convertido en pastores cristianos y ellos hablan también de estos abusos que hicieron a las chicas, también a partir de la lectura de estas obras que seleccionan y podemos ver pues, esta aproximación con este otro proyecto. Me interesaba mostraros esta imagen donde vemos la dinámica de lo personal es político que todos tenemos en la cabeza en relación a los grupos de conciencia y de esta estrecha conexión entre la experiencia individual y la colectiva propia del feminismo en esta dimensión de lo grupo, en esta dimensión terapéutica que trasciende mi experiencia para llevar a la experiencia de todos y todas y recordar sobre todo que no estamos hablando
del otro, sino que estamos hablando del nosotros, del nosotras, conjuntamente con Uriah Way, con la artista, las diferentes jóvenes expresaban sus experiencias utilizando los lienzos que escogían de iconografía cristiana y de abusos, de manera igual aparecían con los exproxenetas, que también habían padecido una historia de abusos de su familia, de su madre, y esta violencia repercutía con más violencia. En relación a estas ideas, es importante también citar que esta reflexión de Manuel Hernández, que nos explica que una película de Dios expone sutil pero eficazmente que este trasfondo colonial existe como basamiento de las condiciones de tremenda precariedad de las mujeres, que los proxenotas explotan para darles a las chicas una pequeña esperanza que tienen tres rostros, saldrán de la pobreza, irán a la ciudad, serán amadas. Esta explotación es lo que se recoge en esta película, este proyecto audiovisual, una película de Dios que captura el proceso, que es lo más relevante, estos encuentros, estas jornadas donde se comparte aquello que se ha vivido, pero sobre todo se devuelve a la comunidad, se devuelve a la sociedad, y nosotras nos sentimos absolutamente interpeladas cuando escuchamos estas diferentes experiencias donde ellas hablan, cuando, por ejemplo, a partir de María Magdalena, de la soledad, de cómo las violaban, cómo las drogaban. Él habla también desde su experiencia, que no podían gritar, se sentían solas. Es una película muy... verdaderamente hablan de estómago a estómago, ¿no? Estas diferentes experiencias te interpelan de una manera clarísima, directa, Recordando algunas reflexiones para ir concluyendo, de Lucy Lippard, cuando hablan del arte activista, ¿no? Y de los cuestionamientos que muchas veces se acompañan a este arte activista, que en vez de hacer arte, pues estás haciendo política, si se consigue o no este cambio social. En todo caso, yo creo que es importante el abrir estos espacios de reflexión, de debate, de tomar la palabra, de dar la palabra y, evidentemente, de intentar transformar la realidad. Citando la propia creadora, Uriah Way, mi objetivo, aunque a veces no lo consigo, es eliminar el estatus de público y que pase a ser parte de la obra. Esto funcionó muy bien con la Feria de las Flores. Los que asistían a las visitas guiadas se sentían parte de la obra. No existe la obra sin esta relación directa con el público. En las exposiciones, sin embargo, el público es público. Y a mí lo que me engancha es lo primero. Esta es la potencia del arte, todas las grietas que se pueden abrir en la cabeza al visitante. Me gustaría pensar que hay imaginarios que se pueden ir deconstruyendo con estas preguntas. Vemos aquí que el arte es un engranaje para lanzarnos preguntas y de una manera clara también para facilitar estos espacios, para dar la palabra, para tomar la palabra, espacios de complicidad, de confianza, para compartir y para empezar también a transformar, ¿no?, esta realidad, dando una visibilidad a estos problemas, estas diferentes problemáticas, pero a la vez para hacerlos nuestros, estos problemas. No estamos hablando del otro, estamos hablando del nosotros. Y lo dejo aquí también para intentar, ¿no?, ajustarnos un poco con el timing y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Laia, por discutir la obra de Nuria. Es una obra potentísima, la verdad. A mí me parece una cosa... Es impresionante estos dos trabajos. Y a mí me hace pensar un poco también en una obra que hizo hace bastante tiempo, que recuerdo. No sé ni si está en su web, que fue una recuperación de los cuadros de políticos que están guardados en Madrid, ¿no? Y que todos los políticos los tienen hechos, ¿no? Está Nuria, que contempla y que analiza las pinturas con esta mirada
tan fresca, ¿no? Tan saliendo, cambiando el punto de vista. Y ahí también hizo una visita guiada, un libreto. No sé, a mí estas dos obras que has comentado me gustan mucho y me ha gustado mucho también cómo lo has analizado. Y se puede abrir a muchas más, ¿no? Todo el trabajo que hace con las prostitutas, ¿no? En relación a la relectura de la masculinidad en los últimos años y también viendo más, ¿no? Retrospectivamente como apuntas, el hecho también de las entrevistas, de los procesos, de abrir sobre todo, ¿no? A lo que es estas experiencias a una, como, bueno, una colectividad más amplia, ¿no? Y trascender el nosotros y el otros, ¿no? Estamos hablando del nosotros. Yo creo que también esto es muy, muy importante, ¿no? Para aproximarnos a su trabajo, el hablar desde dentro. Y ese dar voz también que tiene Nuria, ¿verdad? De pasar la palabra no quedarse en yo pienso que yo lo transmito, sino este dar, pasar el micrófono que dicen ahora, ¿no? Sí, sí, el dar la palabra, el tomar la palabra, el que pongan sus cuerpos, la relevancia de los cuerpos, ¿no? De las experiencias, el escuchar, el proceso también terapéutico, ¿no? De todas las personas. Se está colando una voz, no sé si es voluntaria o no. ¿Tenéis preguntas? No, me estoy trabajando y todo, y ya voy todo el día con el chándal. Creo que se ha colado. Diego hablando. ¿Hay alguna pregunta para Laia? Are there any questions for Laia? A mí me interesa también esta cosa como hubo como una generación muy patriarcal de arte político en el Estado español, ¿no? Y a mí la manera de trabajar de Nuria me parece muy todo lo contrario a eso, ¿no? Incluso casi a nivel metodológico. Otras maneras de hacer, ¿no? Yo creo que esta es la clave. Y también la honestidad con la que ella habla, ¿no? De muchas veces cuando se presenta, habla desde un entorno de privilegio, ¿no? Porque ella como europea pues se va a Colombia, se va a México, trabaja con estos diferentes colectivos, utiliza estos privilegios luego también, ¿no? Para que los diferentes museos, instituciones se involucren, hagan unos contratos, transformen también la cotidianidad de estas personas. Yo creo que en muchas otras, en Afrodita también, ¿no? Reivindicando qué pasa, ¿no? Con lo que es el permiso de maternidad de las artistas cuando trabajamos de freelance, etcétera, etcétera, ¿no? También busca continuamente el aparato legal para buscar todos estos huecos con las instituciones. Hay muchos estratos y lecturas, ¿no? Que podemos manejar cuando estamos trabajando con sus proyectos. Considero que es una artista que, bueno, la última cita que ella nos decía, ¿no? El arte es una herramienta para hacernos, ¿no? Reflexionar, pensar, brindarnos preguntas, que el arte contemporáneo yo creo que es una de sus grandes responsabilidades. Sí, sí. No, y este trabajo con lo legislativo también que decías, ¿no? Es muy investigadora ella también, ¿no? Estoy mirando a ver en el YouTube a ver si hay preguntas. No sé si lo... Me da la sensación de que no, pero tampoco estoy segura. No sé si María o Diego, que me escucháis, si a lo mejor... Sí, Julia, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas, Julia? Lo he estado mirando y no, en esta ocasión no tenemos. Teníamos una aún pendiente para Jaime, pero me temo que no está, ¿verdad? No parece. Espera, voy a mirarlo, pero creo que no. Se la tendremos que pasar mañana o hacérsela llegar en algún momento. De acuerdo. No, yo os voy diciendo cualquier cosa de YouTube. Perfecto. Gracias, María. De nada. Muy bien, pues vamos a dar paso entonces a Francesco. Gracias. Francesco, muchas gracias, Laia. Francesco, are you here with us? Yes, I am. Hola, can you hear me? Yes, welcome. Thank you. We're going to go on with your lecture after hearing Laia. So
Francesco Spampinato is a contemporary art and visual culture historian and writer, and a senior assistant professor at the University of Bologna. And he holds two degrees from the University of Bologna in preservation from 2003 and in art history from 2004, as well as an MA in modern art from 2006 from Columbia University, New York, and a PhD in études cinématographiques et audiovisuelles, arts et médias from the Sorbonne Nouvelle in Paris. From 2011 to 2015, he was an adjunct professor at Rhode Island School of Design, Providence in the USA. And his articles have been published in academic journals such as Nexus, PAH, Census of Cinema, and Aesthetic Studies, as well as magazines such as Habitare, Blueprint, Dis, Flash Art, Kaleidoscope, and Mouse. He's the author of the books Come Together, The Rise of Cooperative Art and Design, published by Princeton Architectural Press in New York in 2015, which of course is very much to the point in the seminar. And also Can You Hear Me? Music Labels by Visual Artists, published by Onomatopoeie, Eindhoven 2015, and Art Record Covers, published by Taschen, Cologne 2017. So welcome, and we're looking forward to hear you talk about the AIDS crisis and artistic communities. Yes, thank you, Julia, for the presentation, for the introduction, and thanks to all the people in the organization of this stimulating seminar. So I want to upload and share with you a PowerPoint. Julia, can you confirm me? You can see the first slide correctly? Okay, great, thank you. So I'm going to talk about a pandemic. I mean, a response to a pandemic. It's not the COVID pandemic. We already have enough about it, but it's a response to a previous pandemic, the AIDS pandemic. Indeed, there are currently two pandemics affecting the world. COVID-19 and HIV or AIDS are considered the two ongoing pandemics at the moment. Since I will start with this slide showing, it's an infographic showing a history of pandemics. Since 1981, AIDS has provoked between 25 and 35 million deaths and could be considered the second deadliest pandemic emerged in the 20th century after the Spanish flu of 1918-1919. This infographic you see is updated as of October 2020. So the number of deaths for COVID is not updated. As of today, the current number is 1.33 million people deaths for COVID. There is currently no licensed vaccine for AIDS on the market. Various alternative medical treatments helped to control its spread and most of the times to prevent deaths. Although this is not true for those who cannot access these medical treatments, particularly people in Africa, which is also, by the way, the place where the virus, where AIDS originated in the late 50s, and where it is still today very much widespread. AIDS arrived in the United States in the early 70s via Haiti. Although the virus started spreading in the late 70s, initially among drug users and homeless people. The AIDS epidemic officially began on June 5, 1981, which is when the US Center for Disease Control and Prevention reported unusual cases of pneumocystis pneumonia that caused the deaths of five homosexual men in Los Angeles. More and more clusters emerged in the following years in California and New York, mostly among gay men, and that's why the syndrome was initially termed GRID, an acronym for gay-related immune deficiency.
It also immediately emerged that the disease was sexually transmitted. AIDS, however, was officially identified in 1984, and the same year, the U.S. Department of Health and Human Services announced that in 2 years they would have a vaccine ready. But, you know, almost 4 years later, there is still no vaccine. While the American government and the media didn't pay enough attention to the epidemic, people in the LGBT community started to self-organize. As soon as 1982, a group of New Yorkers founded the nonprofit organization Gay Men's Health Crisis. And the year later, 1983, Richard Berkowitz and Michael Cullen published the manual How to Have Sex in an Epidemic, to advise men who have sex with other men, and which was also, by the way, among the first publications to promote the use of condoms to prevent the transmission of the virus. However, the more it spread, the more it was understood the need of calling attention by investing the public sphere. An early initiative that Julia also mentioned in the in her keynote today was the NAMES Project AIDS Memorial Kilt. Actually, this became a kilt project in 87, but when it started in 1985. It was initiated by an activist named Clev Jones, and she conceived it as a patchwork of signs that were pasted onto the wall of San Francisco Federal Building. And later, she thought it was a good idea to transform these signs into actual kilts, also because of the traditional value of kilts in American folk art tradition, as you know, something being handmade and also something that is passed through various generations. What started as forms of visual information and documentation on the virus and prevention methods soon make way to memorials, such as the Kilt Project, to let partners, families, and friends of the loved ones who died to share their grief and mourning. However, the more AIDS spread, the more the government, media, and the medical establishment started to kept neglecting the disease because basically it didn't affect what they called the general public, thus reinforcing homophobia in society. And so the health crisis turned into a political crisis, and the LGBT community moved from awareness, that was the feeling of the beginning, to grief, to anger. And this is when ACT UP come into the game. ACT UP, which is the acronym for the AIDS Coalition to Unleash Power, was born in 1987 as a diverse, and this is their self-definition, I quote, diverse non-partisan group united in anger and committed to direct action to end the AIDS crisis. ACT UP activities were always marked by a symbol that consists in a pink triangle pointed up, and the motto silence equals deaths in white on black background. You know that the pink triangle was appropriated by a sign that was used by Nazis in concentration camps to mark homosexual people, even though in that case the pink triangle was pointing down. So ACT UP appropriated that symbol and just turned it upside down and paired it with this very, very strong statement. ACT UP organized meetings, demonstration marches, and several performative acts of civil disobedience, such as kiss-ins and die-ins, in which participants suddenly lied down, miming the dead people. The AIDS crisis largely affected the art community as well.
among the artists who produced works about AIDS and who died of AIDS between the late 80s and early 90s, we can mention very popular artists such as Peter Ujar, Robert Mapplethorpe, Keith Haring, David Voinovitz, and Felix Gonzalez Torres. More than individual artists, though, it was the commitment of artistic collectives to mark the rise of AIDS activism, in particular Canadian trio General Idea and New York-based group Grand Fury, which is the object of discussion of this paper. Grand Fury consisted of 11 members and included renowned visual artists such as Marlene McCarthy, Donna Moffett, and film director Tom Callin. Donald Moffett, in his individual work, already developed at that time, around 87, a peculiar style, a peculiar graphic style, inspired by that of Pictures Generation artist Barbara Kruger, based on the appropriation of a semiotic language typical of postmodernist advertisements with bold textual statements over eye-catching photographs. In this case, the poster is structured as a diptych. On the right side, a black and white portrait of American President Ronald Reagan, overlaid with the Jacques message, "He kills me." Reagan was blamed for neglecting the AIDS epidemic. Apparently, he mentioned the word AIDS publicly for the first time only in 1987, so many years after the virus had already spread. The left portion of the print is also very interesting because, you know, it shows an orange and black target symbol, which could be intended also as a pun, as a parody of modernist painting. Particularly, I am reminded of Kazimir Malevich and particularly of Jasper Johns, which was already at that time, you know, a quintessential post-war American artist. The target also visualizes how Reagan, or else the incarnation of the American government, needed to be the target of AIDS activism. Also interesting the fact that this poster was reproduced endlessly and employed during protest marches and demonstrations. ACT UP was invited also to create an installation in the window of the new Museum of Contemporary Art in New York, which was at that time on Broadway in Seoul. It was one of the sites where the museum moved throughout the years. Between 86 and 88, Moffett and other future Grand Fury members produced visual works for ACT UP without formalizing their contribution and configuring de facto as the artistic branch of the group. Along with the pink triangle and the motto "Silence Deaths," which they designed, they also realized this installation. The installation included a black and white enlarged photo of the Nuremberg trials, which you can see in the back, a neon light ACT UP symbol, and six cardboard national figures, including a televangelist, a senator, a journalist, and President Reagan. Each of these figures was blamed for using the AIDS crisis to promote some type of political or religious agenda. Under each of them, they displayed steps of concrete inscribed with psychologically violent statements that they had pronounced. One of them read, and I quote, "We used to hate faggots on an emotional basis. Now we have a good reason," end of quote. Under Reagan, there was a blank stab, though, as a way of possibly still giving him a chance, or just for as a reminder that he hadn't addressed yet properly the issue of AIDS.
Here too, we might see references to artistic neo-avant-gardes, no? Let's think, for example, at these black steps of concrete. It's a clear reference to minimalism and minimalist sculpture. And the neon light of the logo is a clear reference to conceptual art, you know, the use of neon lights in works by Bruce Nauman or Joseph Kosuth. Grand Fury could not have existed without ACT UP. This is what Grand Fury stated in an interview in 2001, when an NYU gallery dedicated them a sort of retrospective. And continuing the quote, and we could not have done the work we did without being a collective. ACT UP brought us together, it motivated us to action, it educated us, and it helped us understand that it was essential to work toward a political goal. Grand Fury formed in 1988 and continued providing agitprop imagery for ACT UP until 1995. The group produced projects of visual communication based on the appropriation of commercial and political language in both visual and textual terms, often paired with homoerotic imagery, and for this reason, often deemed offensive by that so-called general public. Their compositions circulated widely in the forms of posters, billboards, stickers, t-shirts, anything that could be useful for their messages to circulate as much as possible. A case in point was the work Read My Lips, which shows two men in marine uniform kissing passionately. The message Read My Lips that overlaps was taken from a slogan pronounced at that time by candidate president George H.W. Bush, which at that time was doing his political campaign and will become president after Reagan in 1989. Bush's slogan was "Read my lips, no new taxes," something that was also taking the attention onto different issues like economical issues rather than properly this ongoing epidemic. Grand Fury style and agenda at the crossroads of art, design, and activism, as I mentioned, reminds that of coeval feminist artist Barbara Kruger, but also that of feminist collective Guerrilla Girls. They both used bold sans-serif types, such as the Futura in the case of Kruger, in capital letters to deliver statements that called the attention on social inequalities, racism, and representation, producing a quintessentially postmodernist deconstruction of those indoctrinating mechanism of power systems such as media and propaganda. However, while Kruger and the Guerrilla Girls focused on feminist discourses, Grand Fury focused on gay rights, the media representation of homosexual people, and the AIDS crisis. Grand Fury posters were never intended as artworks. They took advantage of being involved within the art world in order to get more attention, in order also to get funds. In 1988, they produced this poster to advertise a series of events at New York nonprofit space The Kitchen, and they took advantage of the poster to spread another message: art is not enough. Take collective direct action to end the AIDS crisis. And this is a quote from an interview from 1989. In which they said, quote, "When we did it, we were thinking art is not enough. Memorials are not enough. You know, it was a call to people to get off their asses and do something more." Another poster, I would say probably the most famous poster ever produced by Grand Fury, is this one. It's based on a similar basic juxtaposition between two registers,
a visual one and the textual one. The visual one is this bloody handprint at the center. The textual one is based on two statements. The government has blood on its hand in the upper part, and one eats that every half hour in the lower part. Blood, which is employed in visual and textual terms, is particularly effective, you know, because attracts the attention and because of its symbolic role in the AIDS epidemic. Blood is the medium of infection, but is also the site where the virus is detected. Here, blood is also a symbol of the agenda conducted by the government, which AIDS activists like Grand Fury considered a murderous agenda. And print are often used to memorialize a rite of passage. Think at children in school, you know, they learn how to leave their handprints. Also, handprints are used to establish a connection with someone who is untouchable. You know, superstars like movie stars leave their handprints on some wall, and so they establish this connection with fans. Here, the handprint is an act of accusation. It's a physical symbol of the anonymous and often invisible collectivity that is hit by the epidemic. And this is why it is also used in performative protests like this, reminding that a crucial element for Grand Fury was that their posters worked as activators, as engines for actual protests and actions. Considering the universal language that Grand Fury spoke, which is also, by the way, the universal language also of the works by Barbara Kruger and the Guerrilla Girls, it is not a surprise that these works circulated overseas, worldwide. Every time they were displayed in a different context, their messages were translated. Sometimes also the visual elements were reconfigured. This is a case, probably some of you might know this Spanish collective active in the early 90s, Le Radical Gay, who approached and reappropriated this poster by Grand Fury. Grand Fury also in 1989 produced this work intended specifically for the public sphere. It was a banner, it was a poster that circulated on New York City buses, subway stations, actually not just New York, they did it also in San Francisco and Chicago. The image shows three interracial couples, two of them of the same sex, kissing, and the slogan "Kissing doesn't kill, greed and indifference do." The style reminds that of commercial advertisements, particularly the advertisements of United Colors of Benetton, which was a very popular Italian brand of the time. And these ads, you might remember, were also composed of controversial photographs by Oliviero Toscani and the Benetton logo juxtaposed, and normally the photos were shot with a white background so that the figure in the foreground was sort of decontextualized. It is not a surprise that these specific work was soon defaced, was soon damaged by people who really felt offended. Another very interesting project they did the same year, 89, was this project entitled The New York Crimes. What they did basically is stealing from vending machines. You know that in the United States, well, nowadays a little less, but back in the day, in the 80s and 90s, you still had a lot of vending machines in the street. You put the quarter inside and you take your newspaper. So what they did was basically buying a lot of copies of the New York Times, going back to their studio or wherever they were working, and just modifying with cut and paste handmade technique, modifying the articles and including articles
or images that are related with their own work and with their own messages and statements. This is the last work of Grand Fury I want to show you. It's a work from 1991. It's basically just the cover for an art magazine, which is also very, it circulates a lot in United States. It's called The Bomb. And it's a cover, again, sending a statement that gets into the discourse no longer just gay people or specifically gay men, but also different other demographics. For example, lesbian women, people of color, and poor. And in order to better understand this sort of openness toward different areas of demographics that were affected by AIDS, it is interesting, it is useful to bring up a quote from a book published by Douglas Crimp, who you might remember was also the art critic and curator behind the launch, let's say, of the Picture Generation. So after dealing with artists like Barbara Kruger and Cindy Sherman, etc., he started to be more and more involved as a gay man in the AIDS activism. And in 1990, he published this booklet, which was about the visual language of AIDS activism. And they focused a lot on Grand Fury. And here he said, and I quote, "Identity is understood by them to be, among other things, coercively imposed by perceived sexual orientation or HIV status. It is at the same time willfully taken on in defiant declaration of affinity with the others of AIDS, queers, women, blacks, Latinos, drug users, sex workers." I want to finish with this last slide in which I tried to identify some analogies and differences between AIDS and COVID. AIDS, for example, was treated with indifference for many years by government and media in the United States in particular, whereas COVID is our governments and media utmost priority. AIDS affected a specific demographic. COVID is a general, affects a general demographic, even though it's more specific, it's more deadly for elderly. AIDS generated protest by people who were affected directly by the disease. Let's say people who got sick, people who died, or families of those people. Whereas the COVID, the protests for the COVID are generated by people who are affected by the lockdown. So by a measure taken after the spread of the disease. With AIDS, we see that TV had, and mass media in general had a major role, whereas now, of course, the internet has that same role. Also, a difference is that AIDS is sexually transmitted, whereas COVID is transmitted by air. And I want to finish with some analogies. AIDS and COVID are both generated by viruses that are invisible to the human eye, which is why, you know, forms of visualization of the disease are so fascinating and interesting for us in order to better understand what is going on. Both COVID and AIDS come from animals, apes in the case of AIDS and bats for COVID. Both the pandemics spread from countries that people in the West, according to some paradigms, accused of being uncivilized, you know, like Africa in the case of AIDS, and even China for COVID, if you think at this habit for Chinese people of eating wildlife meat, which a lot of people in the West always considered as something, you know, like a simple of uncivilization. And last but not least, the fact that both put in evidence the inequalities in society and forms of discrimination and racism. And this is why, and I conclude, I think that considering all these elements, particularly this last point,
Today, amid the COVID pandemic, Grand Fury's peculiar response to the AIDS crisis stands as a universal and inspirational model of resistance, community bonding, solidarity, and social identification, a model that could be hopefully taken as an inspiration by artists who are living and facing this pandemic and maybe even future pandemic-related crises that we might face. Thank you very much for listening. Thank you, Francesco. Are there any questions? ¿Hay alguna pregunta para Francesco? Well, I just would like to thank you. And also, I really like this parallel between the political art, feminist art of the moment, and the languages of ACT UP. I think that was very interesting. And also, I think that it's really important to give ACT UP the credit that it has for conveying a new activist language, which I think it really sets up in many ways. I would like to know what you think about that. ACT UP, it was an activist response, but they understood the importance also of adopting tactics that were already developed by artists, by visual artists. So they understood the power of visual art to, develop forms of reflection on society that were quintessentially postmodernist. Let's think at Barbara Kruger, and just changing the addressee, changing the target, and so trying to also to speak to that general public that was often considered as not being involved with this crisis. Actually, this is not true because, the LGBT community was really hit by the AIDS pandemic in United States, but it was not the only one. I mean, many communities were really hit by AIDS. A lot of homeless people, drug users, and even heterosexuals living apparently, a life like a traditional nuclear family-based life were affected by AIDS. So ACT UP, in that sense, is still also very active today, even though, for example, AIDS is no longer called a proper pandemic. Now they use more the term global epidemic, but still de facto is still a pandemic. And I think it's a good parallel also to be made between AIDS and COVID because we don't know COVID. I mean, think about, 1984, those people said, okay, in 2 years, we're going to have the vaccine. Nowadays we are reading and TV news, and we read on the internet that we are going to have the vaccine in January. I mean, I don't know, hopefully, yes, but is it true? So in that sense, AIDS, the AIDS crisis and the response by ACT UP and by Grand Fury could be used as a lesson, as a model to be followed in order to better understand our current situation. I think for what we are talking about now, maybe the paradigm of the condom is interesting, how they found the way of continuing to have relationships between people. With COVID, we need to find what ways in which we can continue to have communities and to have relationships with each other as groups. So maybe that's also one of the ways in which we have to exert our imagination. Yes. Yes, absolutely. And also, it's interesting also to make a parallel between the two ways of transmission of the virus, in that for AIDS is sexually transmission and for COVID is airborne transmission, but still
In both cases, these are two types of transmission that somehow bring us more, bring us to take distance from each other. So social distancing that we experience nowadays is actually an extension of some type of distancing that was already, you know, represented by the use of condoms, for example. You know, that was already, you know, a type of distance between two bodies that naturally were supposed to meet at some point. So, yes. Okay. This, I was thinking of this mural by Keith Haring in this bathroom that's called Once Upon a Time, which is like an orgy of life before the AIDS crisis, which is really... Have you been there? Did you see it? No, not in person. It's impressive when you see it. It's in the LGBT community center in New York, and it's in the bathroom of that place. And, you know, it really speaks that language. I mean, it's also a language of liberation and pride, which is also what characterized the work of Grand Fury and the many AIDS activism, particularly in New York. Mm-hmm. Yes. Any question or comment from other people connected with us? Well, if not, I think we can move on to our dinners and to reflect on the sessions, and we can meet again tomorrow to continue with this virtual community. So thank you very much to all of the participants. Muchas gracias a todas las participantes. Con esto pasamos a la tarde noche y la cena. Y nos vemos mañana. Y gracias por todo. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Ánimos. Gracias. Adiós. Gracias a todos.